Bueno, ¿ya están todos? Sí, ya estamos todos. Puede ser que no entraban todos con la liga. O me estaba confundiendo yo, pero bueno, vamos a iniciar entonces. Déjenme compartir pantalla. ¿Sí la están viendo? Pues bueno, en la parte de metodología, pues se pone todo esto. Y en el, bueno, en los métodos son de, pues muy variados. Hay pues métodos que se les llama, dentro del método cualitativo hay muchísimos métodos. No sé si me eches la mano, Víctor, buscando diferentes métodos cualitativos. ¿Cuáles son los métodos cualitativos en Google? Y así rápidamente vamos viendo a ver cuáles parecen mejor. Bueno, para mí el mejor es el hermenéutico. Sí, profe, de hecho encontré aquí unos y es encuestas, investigación experimental, investigación correlacional, estudio longitudinal, estudio transversal y investigación causal. Ah, esa es de la cualitativa, de la cuantitativa. Sí, es que de la cualitativa son estudios de caso, método de observación, entrevista personal, grupos focales, análisis de texto. Esos son los que me aparecen. Bueno, ¿no te aparece el hermenéutico? En hermenéutica, me parece como significado. Es que me aparece hermenéutica bíblica, filosófica y jurídica. ¿Hermenéutica qué, perdón? Me aparece como interpretación de textos y es bíblica, filosófica y jurídica. No, la filosófica. Sí, sí, dice, en el estudio del término, el filósofo Martin Heidegger sitúa la comprensión antes de la interpretación, menciona, que ese es el método de la hermenéutica de la filosófica, donde dice que es la comprensión antes de la interpretación. Sí. Bueno, vamos a quitarle la palabra filosófica y la vamos a poner nada más hermenéuticas secas. Mira, y miren el resto. Cuando se trata de una investigación y es de corte cualitativo, para mí la preferida o la más importante es la investigación de corte hermenéutico, porque es interpretar. Ahora, ¿qué significa la palabra interpretar? No sé qué signifique para ustedes.
Yo lo considero como del término o el concepto de hacerlo mío y con mis palabras decirlo. Pues no, no es este, precisamente eso, ¿eh? Espérenme, déjenme, me salgo porque ya me confundí de dónde estoy. A ver, miren, en el método hermenéutico es eminentemente... interpretativo, ¿sí? Y bueno, ¿por qué se le da valor a lo interpretativo? Porque tú puedes darle la interpretación que tú quieras a un hecho. Por ejemplo, si cuando tú entrevistes a un empleado y ese empleado se pone nervioso cuando le tocas el tema de que hay un faltante de dinero en la caja. Es un ejemplo. Tú puedes interpretar que a lo mejor él tomó ese dinero porque se puso nervioso. Digo, no hay ninguna prueba, no hay nada escrito que diga que el que se pone nervioso cuando tocas ese tema, porque cualquier persona se puede sentir nerviosa porque inclusive sin haber tomado el dinero, puede ser que le echen la culpa. Pero en el método hermenéutico te da mucha tela, o sea, te da mucha elasticidad para que tú puedas interpretar prácticamente lo que tú quieras, ¿sí? Y por eso tiene mucha, se le llama bondad de ajuste, porque se ajusta prácticamente a cualquier situación. Si tú utilizas el método hermenéutico, obviamente que vas a usar el método cualitativo, ¿sí? La metodología cualitativa, porque en esa metodología se vale asegurar cosas subjetivas, o sea, tuyas, sin necesidad de demostrarlas con gráficos, con pruebas de hipótesis, con estadísticas, con valores muestrales, 95% de cierto. Por eso mucha gente en la actualidad prefiere los métodos cualitativos, porque son mucho más sencillos y porque dependen de lo que cada investigador de lo que crea cada investigador. ¿Sí me explico? Esa sería como la parte positiva, digamos, de este método, ¿no? Entonces, es eminentemente interpretativo. Otra cosa es tiene bondad de ajuste. O sea que puede aplicarse para una entrevista, para inclusive tú puedes observar, ir a una fábrica y observar y ver que un empleado es un poquito más perezoso, pero obviamente que no puedes tú medir la pereza, porque la palabra pereza es una conceptualización muy sutil y muy, es como medir la felicidad, o sea, ¿cómo la mides? Alguien en alguna ocasión me dijo, usted se ve que no es feliz. Le dije, ¿y tú cómo sabes? Pues, no sé, no sonríe mucho. Le dije, ¿y tú tampoco sonríes mucho? Yo pudiera pensar lo mismo de ti. No, pero yo por dentro soy feliz. Pues yo también. O sea, es algo muy difícil de asir, digamos, ¿no? O sea, en lo cualitativo no podemos tener pruebas. No hay pruebas. Cosa que en lo cuantitativo sí. O sea, ahorita voy a copiar y pegar todo eso en un método cuantitativo para que vean que es lo contrario. En lo cualitativo no hay pruebas. O sea, las pruebas son lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo veo. O sea, vamos a suponer que se perdieron unos aretes de oro y que solamente entró a mi casa unos días antes una persona a reparar un baño, vamos a suponer. Digo, sin pensar que todos los fontaneros son rateros, pero no hay nadie más que haya entrado. Mis hijos, mi esposa y yo, mis hijos pues no creo que le roben a su madre. Mi esposa no creo que me engañe diciendo que le robaron. Sí, o sea, que lo invente, pues. Y dudo mucho que yo mismo le haya robado, pues, si yo mismo se los di, vamos a suponer, ¿no?
Entonces, puedo llegar a una inducción, ¿sí? O sea, precisamente es una inducción. No es una deducción, ¿eh? Porque no hay una ley general que diga que todos los plomeros roban. Es una particularidad o una corazonada, si tú quieres. Igual que lo que te digo. O sea, yo puedo pensar que un empleado es perezoso y pero no lo puedo demostrar con estadísticas. Pero si le pregunto a sus compañeros, si yo le pregunto a cada uno de los compañeros, menos a él, al que creo que es perezoso, ¿quién crees que es el más perezoso de todos los que están trabajando aquí? No, pues se llama Marcos, vamos a suponer, no, espero que no haya ningún Marcos aquí. No, pues se llama Marcos. Bueno, y otro me dice, se llama Alfredo, vamos a suponer. Y otro me dice Marcos, y otro me dice Marcos, y otro me dice Alfredo. Entonces ya tengo que cuatro me dijeron que Marcos y dos me dijeron que Alfredo. Y puedo pensar, Marcos es muy flojo y Alfredo es algo flojo y los demás no son flojos, ¿no? Pero obviamente que esta metodología de dimes y diretes suena como a chisme de pasillo, ¿no? Sin embargo, dentro de la hermenéutica sí es válida. Siempre y cuando yo haga una entrevista formal y dentro de esas preguntas, por ejemplo, pregunte qué persona es más productiva o, para decirlo de una manera más elegante, qué persona es más productiva o qué persona no produce tan adecuadamente según los planes, para que no se escuche flojo, ¿no? O perezoso. Entonces, las pruebas son yo. Dicho de otra manera, yo soy la prueba de que Marcos es perezoso, porque en las entrevistas cuatro personas me lo dijeron. Y solamente me lo dijeron dos de otro y nadie más de otros más. O sea, que yo soy la prueba. me tienen que creer a mí porque yo fui el que hizo las entrevistas. ¿Sí me explico? Entonces, en el método hermenéutico no existen las pruebas, no existen las gráficas. O sea, no se puede graficar Marcos 4, Alfredo 2. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque fueron opiniones. Y las opiniones no son graficables. Solamente si yo pongo en un machote cuantitativo y hago una especie de sociograma de flujo en el cual la sociedad me diga quién es el empleado más atento, más servicial, más, y cuál es el que menos, y empieza a hacer un enredijo, como si fueran hilos, digamos, entre todos los empleados. ¿Quién dijo qué de quién, no? Por ejemplo, a lo mejor el más flojo, del segundo más flojo habló mal, pero el más eficiente a lo mejor habló mal del más flojo. Entonces, pero a lo mejor el más eficiente habló mal de otro que no es el más flojo, según toda la sumatoria. Pero a fin de cuentas, yo tengo que hacer un juicio. Aunque ese juicio no pueda tener porcentajes, no pueda tener números, ¿verdad? No hay gráficas, no hay pruebas, no hay números. Hay la opinión del tesista. ¿Sí? No sé si les quedó claro. Entonces, en el método, vamos a poner otro método acá. Voy a poner 4.1 inciso A y este 4.1 inciso B para que se distingan. Le voy a poner método correlacional. También lo leíste mi buen Víctor hace ratito, no sé si te acuerdas, que por ahí lo leíste junto con los cuantitativos.
Ay, es que no me lo pegó. Sí, te acuerdas que lo leíste, que el correlacional, ahorita se los explico. Pero en este método, todo es al revés, es... comprobable, no es interpretable. Solo tiene un ajuste. Sí hay pruebas. Sí hay gráficas. Sí hay números. Y no cabe la opinión del tesista. Por ejemplo, en este segundo método, si el tesista opina que, ¿quién dije? Marcus es flojo, pero le sale en las gráficas, en las estadísticas que él sacó, que el flojo es Rubén, por poner, aquí tenemos un Rubén, no, voy a poner otro ejemplo. Es este Luis Felipe, vamos a suponer que es el más perezoso, pues tiene que ponerlo, ¿sí? O sea, no puede, no cabe, el tesista no puede opinar en una tesis cuantitativa. Tiene que dejarse llevar por los resultados de los instrumentos que él mismo aplicó. ¿Sí me explico? Entonces, pero son muchísimos, o sea, no se crean que hay nomás un método hermenéutico como de corte cualitativo y un método correlacional como de corte cuantitativo, sino que son muchísimos. Por ejemplo, dentro de lo cualitativo está el fenomenológico, está el etnográfico, está el etnocrítico, está el etnometodológico, está el estudio de casos. Todos esos momentos mencionaste, si no mal recuerdo, mi estimado Víctor. También dentro del cuantitativo está el causal, cuando tú separas dos grupos, a un grupo le aplicas una variable y a otro no, y luego observas las consecuencias como resultado de la aplicación de las variables. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer, miren, en la década de los 70 sacaron una... ¿sí me escuchan? Creo que el internet está fallando. Sacaron una pastilla que decían que era más, ¿cómo decirles? Como más indicada para, ¿cómo se dice eso? Pues para aprender, ¿no? Entonces, dividieron a dos grupos. El grupo A y el grupo B de primero de La Salle, de aquí creo que está en León Moderno, aquí en León. Bueno, entonces al primer grupo les pidieron a sus papás que todos los días, durante un mes, les dieran una pastilla llamada Italbirón. Entonces les daban la pastilla todos los días, y al segundo grupo, al grupo B, no, les daban otra pastilla, pero era un placebo para que no hubiera una influencia de que creyeran los que se tomaron la pastilla que iban a ser malos. O sea, para que se empatara, por así decirlo, y se diera nada más el puro efecto del Italbirón. El Italbirón es un producto que tiene ciertas sustancias que le ayudan al cerebro a tener más memoria, más retentiva, más atención, y de alguna manera potencia la inteligencia, ¿no? En la actualidad ese medicamento ya no existe, fue desestimado, porque si bien es cierto que sí ayuda a la potenciación del cerebro, también es cierto que prácticamente todos los alimentos que consumimos en la actualidad están adicionados ya con eso. Ya tienen hierro, tienen magnesio, lo pueden ver tan solo una bolsa de papas de Sabritas, todo el contenido que tiene de magnesio, de sales, de hierro, de vitamina A, de vitamina D. O sea, que todo eso que en ese entonces el gobierno no lo obligaba. O sea, te vendían una papa frita y punto.
Pero actualmente las papas fritas les ponen hierro, magnesio y un chorro de sustancias que le ayudan al cerebro y por lo tanto pues entró en desuso, ¿no? Pero sí se comprobó porque el promedio del primer grupo era creo que de 8.7 y del segundo grupo era de 8.4, ¿no? Por si sí el grupo A era mejor en ese sentido. Pero con la pasita, Albirón, subieron como a 9.2 y los del grupo B quedaron igual en 8.4. O sea que sí hubo una demostración estadística y aparte significativa, que es un valor que se obtiene a través de una fórmula matemática que se le llama significancia. O sea, se los voy a poner de otra manera. Cuando a un grupo le aplicas una variable y a otro no, y esa variable le afecta en más de un 10% respecto del otro grupo, significa que esa variable es significativa, porque también puede haber una casualidad. Casualmente todos mejoraron, pues pudiera ser, pero aquí en este caso no fue casualidad, porque fue más de un 10%, y más de un 10% no puede ser casualidad, tiene que ser causalidad, o sea, una causa, pues. ¿Sí? Entonces, bueno, dicho de otra manera, el método correlacional, pues hay el método causal que les digo, que es el que les acabo de decir, el correlacional, y son el hipotético deductivo, donde pones una hipótesis y luego la pones a prueba, y así hay muchos métodos, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta aquí si tengan dudas. Déjame ver si me habló alguien. No, hasta ahorita no. Bueno, yo no. Bien, los demás están muy calladitos los demás, no sé si. No, también voy bien. Sí, les va ganando, pero Sin bueno. duda, sin duda, profe, todo bien. L. González. Todo bien, gracias. Brice. Bueno, entonces ¿Todo aquí, bien? o Rubén, o Heriberto. Vamos bien, profe. Miren, entonces, este es cuarto capítulo de la tesis, que es la metodología, es de lo más importante, porque aquí tienes que decidirte si te vas por lo cualitativo o si te vas por lo cuantitativo. O sea, hay sutilezas muy chiquitas que no vale la pena tal vez ahorita ahondar. Pero básicamente en lo cualitativo, pues se vale todo, hacerlo en el orden que quieras, vale muchísimo tu punto de vista y en lo cuantitativo tienes que hacerlo de una sola manera, tu punto de vista prácticamente no vale casi nada, sino las pruebas, lo que puedas demostrar, mientras que en lo cualitativo, las corazonadas, las impresiones que tuviste, todo eso es lo que tiene más peso, ¿no? Entonces, bueno, eso sería de esta parte. Luego, en la parte de la técnica hermenéutica, tenemos que bajar, fíjense bien, el método existe en los libros. El método hermenéutico que les estoy platicando, de cómo se debe de usar y todo lo demás. Y el método, ¿cómo se llama? El cuantitativo. Que puede estar bajo el nombre el hipotético deductivo, correlacional, causal, explicativo también se le puede llamar, o con grupo control y grupo experimental, que también es de ese tipo, de ese corte. Entonces, pues obviamente se tiene que bajar a la práctica. Entonces, tú tienes que explicar en técnica hermenéutica o en técnica. En general, vamos a ponerle en general. Pero digamos que no puedo, tengo que agarrarme de uno de los dos métodos para explicarlo, pero lo voy a explicar en general. En esta parte, debo hablar de cómo le voy a hacer para bajar la teoría del método a la práctica, lo cual pues resulta ser algo complicado, porque
por ejemplo, lo que les decía del mecánico, ¿no? El mecánico tiene un manual con donde vienen las numeradas las piezas, las pinzas y todo para desarmar un motor. Y viene el procedimiento que tienes que tener un gato para que no se te caiga el gato y te aplaste la cabeza, por ejemplo. Situaciones de seguridad o de precaución. Todo eso lo tienes que tener en un manual, que ese es el método, el manual, ¿no? Porque ese se lo van a llevar a la General Motors, vamos a suponer, de Silao, de León, de Monterrey, de Guadalajara. O sea, para todos vale el método, pero la técnica no. La técnica es la forma concreta como tú utilizas el método. Entonces hay gente que se brinca pasos, ¿sí? Por eso ocurren los accidentes aéreos. Porque, por ejemplo, no hay tornillo exactamente a la medida y no podemos conseguirlo, pues remáchale con un tornillo un poquitito más chiquito y jala y ve si resiste. Y jalan y ven que resiste, pero ya en el aire el avión no resiste. Entonces se le desprende un ala y se van al suelo los pasajeros, ¿no? No sé si me explico. Bueno, entonces la técnica tiene que ser muy responsable y tiene que estar muy vinculada con el método. Pero yo tengo que decir de manera concreta en mi tesis cómo voy a usar el método cuando, por ejemplo, aquí dice, cómo voy a bajar el método a lo que voy a hacer en concreto. Por ejemplo, el método me dice que se puede usar la entrevista, entonces yo tengo que decir cuándo los voy a entrevistar, vamos a suponer. ¿Cuándo los voy a entrevistar? ¿Qué les pienso preguntar? ¿A qué conclusiones espero llegar? Etcétera. Obviamente, como es cualitativo, no lo voy a graficar ni nada por el estilo. ¿Sí? Bueno, entonces, la técnica, se los voy a decir de una manera más entendible, es bajar el método a lo concreto, a lo concreto que voy a hacer en la investigación, ¿no? O sea, pero obviamente tengo que leer un poquito de qué trata el método, ¿no? No puedo nomás irme nomás con la idea de que lo que me dijo el maestro Luis Felipe aquí en la clase, de que el método cuantitativo es así y el cualitativo es así, ¿no? Sino que tengo que tener más fundamentos. Y ya con esos fundamentos me voy directamente a hacer un diseño que se le llama diseño metodológico, que viene hasta acá abajo. Entonces, aquí pongo fechas, pongo lugares, pongo instrumentos, pongo un, ¿sí saben lo que es un diagrama de flujo? O sea, voy diciendo qué va primero, qué va después, qué va después, qué va después. O sea, en qué orden voy a ir a intervenir con mi investigación. Y recabar resultados. Vaciar resultados y obtener conclusiones. Por ejemplo, ¿no? Esto sería perteneciente al diseño metodológico, le voy a poner viñetas. Pero en el caso de los instrumentos de investigación, tengo que decidirme por cuál. O sea, hay varios instrumentos para investigar. Híjole, ya nos quedan otra vez 10 minutos. Miren, uno de esos instrumentos para investigar puede ser la entrevista, que es para lo cualitativo y hermenéutico principalmente, ¿no? O bien el cuestionario, encuesta, sondeo, ¿qué otra cosa?
cuestionario, encuesta, sondeo, escala. Que aquí se dividen en la escala, no sé si la conocen, la escala Likert. Creo que sí la conocen. ¿No? Bueno, hay otra que no. No. Perdón. Escala Likert te dicen una afirmación, por ejemplo, te dicen, te dicen, el mejor presidente que ha tenido México ha sido Benito Juárez, y te ponen 1, 2, 3, 4 y 5 y te indican. 1 es el valor máximo y 5 es el valor mínimo. Entonces, si tú pones 3, estás medianamente de acuerdo con esa expresión. Si tú pones 1, estás totalmente de acuerdo. O si pones 5, estás totalmente en desacuerdo. O también lo pueden, en vez de ponerle números, pueden poner totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, neutro, parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. ¿Sí? Y son 5. Entonces también se pueden... Lo bonito, perdón, está pasando alguien con un ruido. Lo bonito de la escala Likert es que se puede someter a tratamientos estadísticos muy complejos con los números. Puedo sacar promedios, puedo sacar media aritmética, puedo sacar desviación estándar, o sea, todo eso, ¿no? Y bueno, hay también la escala, déjenme les digo, hay muchas. Otra que se llama Bogardus-Likert. Ya me acordé. Thurston. Porque se escribe así. ¿Qué otra más? Escala Osgood. Sí, bueno, esas creo que son las más importantes. Son cuatro escalas. Son 5, pero no me acuerdo de la otra. Pero son las más importantes. ¿Sí? Entonces, en esas, por ejemplo, en la Likert son 5 puntos. Totalmente de acuerdo hasta totalmente desacuerdo, ¿no? En la Bogardos nomás es sino. En la Thurston creo que son 11. O sea, desde el 1 hasta el 11. En la Osgood creo que es del 1 hasta el 9. No me acuerdo muy bien, pero ahí lo pueden checar ustedes. Entonces, tengo que decidirme por un instrumento. Ese instrumento puede ser una entrevista, pero también puede ser una lista de cotejo. Por ejemplo, puedo yo decir... ¿cuáles son los instrumentos que debe de llevar un empleado a su trabajo para hacer de manera óptima su actividad? Y puedo hacer una lista de cotejo. Y puedo yo llegar y solamente observar y palomear si sí lo lleva o si no lo lleva, ¿sí? Y entonces puedo sacar también estadística de eso, de una lista de cotejo. Puedo inclusive poner que alguien llevó el 15% de los instrumentos esenciales para hacer bien su trabajo, mientras que otro llevó el 100%, pero que promedian en 80%, o sea que no están tan mal, pero el que los bajó mucho fue el que casi no llevó nada, generó que se bajara mucho el promedio del 100% al 80%. Entonces a eso se le llama lista de cotejo. También puede ser las propias observaciones, pero todo esto sería dentro de lo cualitativo, ¿eh? Entonces esto se los voy a poner de amarillo y se los voy a poner de otro color para que no se confundan. Y le voy a poner aquí arriba amarillo cualitativo. Y azul
cuantitativa. ¿Sí? Entonces, observaciones, listas de cotejo, entrevistas. Ah, también le puedo hacer entrevistas a las personas involucradas, pero también puedo hacerle entrevistas a personas que no estén involucradas directamente con el trabajo. Por ejemplo, le puedo preguntar a la persona que hace el aseo, por ejemplo, le puedo preguntar, ¿quién de los empleados es el que más trabaja o el que más está comprometido con su trabajo, ¿no? Entonces, dentro de la entrevista, puedo seleccionar a los sujetos que le llaman, se llaman clave, sujetos clave o sujetos no clave, sujetos no clave, ¿sí? Este, y acá en este sería, digamos, una investigación de corte causal, este, con grupo control y grupo experimental, vamos a suponer, ¿no? Sí, pero es que aquí el problema con la metodología es que tengo que decidirme por una o por otra. Y con base en ello, pues ir generando los instrumentos. Y bueno, entonces el diseño metodológico está. La muestra se va a decidir en función de si es cualitativo o cuantitativo. Miren, se decide en función de si tengo muchos o pocos sujetos de estudio. Si son pocos, uso muestra. Uso universo. Si son muchos, uso muestra. Imagínense ustedes, estimados alumnos, que el INE, ahora que vienen las elecciones intermedias, quiere que encuestar a todos los mexicanos que van a votar. ¿Cuánto dinero va a gastar? Pues va a necesitar el mismo número de mexicanos que van a votar una cantidad muy grande para que atienda a 34 millones que vamos a votar este 6 de junio. ¿Están de acuerdo? Y es una cantidad muy fuerte. Entonces no puede el INE utilizar una fórmula estadística, no puede pensar en un universo, porque va a gastar muchísimo dinero, y de cualquier manera una muestra bien hecha, bien aleatorizada, y con una fórmula concreta y correcta, por supuesto que nos va a dar los mismos datos. Van a variar poquito, unos 2 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales, pero nos van a decir quién ganó luego, casi con una certeza del 100%, ¿no? Entonces la muestra se va a usar cuando son muchos, ¿sí? Porque, según un autor, donde tengo las muestras, dice que con 18... mientras no pasen de 400, 18 es una cantidad suficiente para que me garantice una certeza de un 95% y un margen de error del 5%. Es, para ciencias sociales es suficiente, es bastante. Híjole, ya nos queda menos de un minuto y ni cuenta me había dado.